Jessica Young, gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco. Ha sido consultora legal en temas vinculados al ambiente en organizaciones como el Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Mi Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. Amigos televidentes, bienvenidos a su segmento Conversando con. En años recientes, conceptos como desarrollo sostenible y protección ambiental han cobrado muchísima relevancia. ¿Cuáles son las implicaciones de estos conceptos y cómo sabemos que vamos en buen camino? Para abordar estos temas, hemos invitado a una joven profesional, Jessica Young. Ella actualmente es gerente de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Acción Climática de las Naciones Unidas en Panamá. Bienvenida, Jessica. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Buen día. Ok, Jessica, para empezar, desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos entender este concepto y cuáles son sus implicaciones? Bueno, yo creo que es muy importante poner en contexto que veníamos quizá haciendo análisis y estudios sobre cómo mejorar la vida de las personas en cada una de las naciones, pero enfocándonos única y exclusivamente en sectores, sabiendo, por ejemplo, nada más el sector económico, o de crecimiento económico, ¿no? Y me estoy refiriendo ahora a la década de los 70, que empiezan estos movimientos de entender y concienciarse sobre la importancia de no solo mirar la parte de riqueza en términos materiales, sino de que había una conexión entre la salud de las personas y la salud del ambiente natural que les rodeaba. Así que a partir de ese momento empiezan realmente discusiones muy interesantes a nivel de la academia, de los científicos, a nivel del Concierto de Naciones Unidas, de que algo había que trabajar y hacer un clic entre digamos, la parte de sostenibilidad, y se empieza a usar el término de sostenibilidad, hasta que finalmente pues, se crea una comisión para tratar los temas de cómo vincular el crecimiento a costa de la extracción de recursos naturales o el crecimiento de la población y la necesidad de poder darles alimentos y la utilización de agroquímicos. O sea, empiezan a balancear una cosa con la otra, y de ahí surge entonces el concepto de desarrollo sostenible, que se resumió por muchísimos años en pensar ahora, pero también en las generaciones futuras. Es decir, cómo haces un consumo que sea racional para que te permita cubrir tus necesidades actuales, pero sin agotar los recursos. Excelente. Entonces, estaban los conceptos, estaba la idea. Sin embargo, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas hizo un proyecto muy interesante, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Háblanos acerca de eso. Bueno, o sea, todavía hasta 2015, porque el concepto de desarrollo sostenible es de la década de los 80 del siglo pasado. Increíblemente, hasta 2015 se mantenía todavía esa, digamos, esa forma de trabajar con una sola visión, con una sola perspectiva, o sea, trabajando a nivel sectorial o trabajando en silos. En el año 2015, en efecto, después de juntar la información en cuanto a las necesidades que tienen las personas de prosperidad, a que esa prosperidad depende del crecimiento y el desarrollo económico y un desarrollo además que sea sostenible, qué papel importante podían jugar además los recursos naturales, o lo que luego se denominaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, en el 2015 es cuando finalmente unen todas esas dimensiones en un acuerdo global que involucra a todas las naciones, no solamente a países en vías de desarrollo, como había sido con los Objetivos anteriores de Desarrollo del Milenio, sino que llega la perspectiva de realmente estamos interconectados. Realmente la globalización no es únicamente para el intercambio de bienes de comercio. Eso hizo que la agenda pudiera ser trabajada con todas estas dimensiones y tuviera como un principio de integralidad. Es decir, tratar de tener esas metas hacia un desarrollo sostenible que vinculara planeta, personas, prosperidad, la paz, muy importante, y partenariados. Gracias, Jessica. En unos minutos regresamos contigo y este es su segmento Conversando con.
televidentes, continuamos con su segmento Conversando con. En este momento contamos con Jessica Young. Ella es gerente de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Acción Climática de las Naciones Unidas en Panamá. Ella es una joven profesional y estamos hablando acerca de temas muy interesantes para personas de todas las edades. Jessica, habíamos conversado en el bloque anterior acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 indicadores. Hay algunos de ellos que resultan de interés. Por ejemplo, el tema del recurso hídrico. ¿Cómo están en este momento las políticas hacia la protección del agua y asegurar este valioso recurso para las futuras generaciones? Bueno, realmente es uno de los temas más importantes, el poder tener acceso a agua, porque es vital para la supervivencia humana, pero también, como mencionábamos antes, cómo haces que las personas mejoren su calidad de vida. Ahora, ¿cómo garantizas el acceso al agua? ¿Cómo garantizas que los usos humanos que se dan de aprovechamiento del agua estén planificados, estén contextualizados en un territorio y que puedan garantizar como el beneficio de las mayorías? Entonces, muy importante, si hay un objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con acceso a agua y acceso a saneamiento. Y ese objetivo hay que vincularlo con el objetivo de ecosistemas terrestres. Es decir, algo también muy importante de la Agenda 2030, y es, no nos desvinculamos objetivo con objetivo, sino que uno está interconectado con el otro, ¿no? Y de allí los indicadores. Entonces, realmente el poder trabajar a nivel de los territorios, a nivel local, tiene mucho que ver además con la acción climática, el poder primero entender dónde están las vulnerabilidades para poder garantizar ese acceso al agua a las actuales generaciones y hacia el futuro, y también de pensar en las actividades económicas que dependen también de esa agua. Entonces, cuando te pones en ese contexto muy interesante, es uno, súper clave, entender la realidad geográfica, la realidad de tus ecosistemas, o sea, de lo que te rodea en términos de naturaleza, y entender si están o no dependiendo unos del otro, ¿no? A esto me refiero cuando decía ecosistemas terrestres, es pensar en el medio de, cuando estás un poquito más arriba, y voy a pensar en la cuenca del canal, cómo está interconectado lo que ocurre pegado a la costa, al espacio marino, con lo que ocurre una cota, o sea, cotas de metros más arriba sobre el nivel del mar, en la parte boscosa que conecta con, por ejemplo, el Parque Nacional Chagres, ¿no? Entonces, poder trabajar en acciones, en planes y soluciones de adaptación, que le llamaríamos adaptación a cambio climático, pero que básicamente tiene que ver cómo estudiamos en qué somos vulnerables en términos de agua, en cuáles, dónde estarían esos riesgos que pudiéramos enfrentar en términos de escasez o de inundaciones, y cómo manejarlo con la gente en las propias comunidades. Excelente, Jessica. Hay un tema que acabas de mencionar y que lo voy a vincular con esta pregunta, que es el tema de cambio climático. Agua y cambio climático están intrínsecamente relacionados. Panamá no escapa de esta realidad y el canal de Panamá tampoco. Hemos registrado en los últimos meses los niveles más secos en los niveles de agua del canal de Panamá. De parte de las Naciones Unidas, ¿qué reflexión haces tú con respecto a las políticas que se están evaluando en este momento para asegurar, primero que todo, que el recurso hídrico llegue a muchos panameños y, segundo, asegurar la operación del canal de Panamá? Bueno, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, realmente estos son temas medulares porque, como te decía, nuestro foco está en poder ayudar a trabajar para el desarrollo humano sostenible de todas las personas. Y eso va vinculado a una gestión de medios de vida que están, por supuesto, conectados con la tierra, con el manejo del agua, con el espacio marino costero, con los bosques. En tema del Canal de Panamá y el de compartir una cuenca que debe, digamos, proveer de agua para consumo humano, para actividades comerciales y también para la operación del canal, hemos venido trabajando el esquema de gestión integrada de cuenca. Y quizás este es el mejor ejemplo de cómo visualizar que la Agenda 2030, que se habla y se entendería como más a un nivel de política, realmente hay que localizarla e ir a territorio donde puedes encontrar distintos niveles de información y distintas realidades para poder de esa forma, entre todas las personas que forman parte de esa cuenca o de la subcuenca o de la microcuenca, trabajar todos juntos en acciones que sean sostenibles,
en producción sostenible y en entender que el recurso no es infinito, que realmente hay que hacer un uso responsable y que no hay un solo uso humano para el agua, sino que hay que compartirlo. Y creo que ese sentido de solidaridad y el de pensar lo que dice la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, implica tener que poner estas consideraciones sobre la mesa y preparar tanto al Canal de Panamá para la operación a la que se dedica, como las necesidades de otras actividades económicas, e insistimos, la prosperidad de las personas sobre una misma balanza y poder de manera integrada trabajar planes específicos de desarrollo sostenible que tomen en cuenta estas variables. Ahora que acabas de mencionar el asunto del desarrollo económico, no podemos dejar de vincular el tema de la pandemia mundial que estamos experimentando en este momento y cómo el mundo comercial se ha detenido. Hace algunas semanas salieron algunos reportes indicando que, a pesar de que el mundo comercial se ha detenido, las emisiones de gases contaminantes se han detenido, todavía no vemos un resultado tangible acerca de los niveles de contaminación que no han bajado. ¿Qué piensas acerca de eso? Bueno, definitivamente ha sido un tiempo corto, o sea, evidentemente lo sentimos que es muy largo, o sea, lo que estamos viviendo es verdaderamente una crisis y una tragedia, los riesgos a los que nos estamos enfrentando y sobre todo las consecuencias que se van a tener en regiones como las de Latinoamérica, por ejemplo, donde se prevé que aproximadamente 30 millones de personas ahora con la pandemia de COVID van a regresar a niveles de pobreza que habían sido superados. O sea, prácticamente por primera vez después de que el PNUD ha venido desarrollando los índices o los análisis sobre desarrollo humano global, es la primera vez que en efecto se evidencian que esto nos ha hecho un setback, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en mente porque hay que ponerlo en ese contexto. Es decir, en las semanas que, por supuesto, todo el mundo ha estado guardado, por decirlo de alguna manera, ha estado encerrado y ha habido menos movilización de personas en las calles, con lo cual eso impacta sobre el número de vehículos, el transporte público, que en el caso pues, de Panamá, es además el subsector en energía que mayor cantidad de emisiones genera. Obviamente, pongamos el contexto del país, Panamá es uno de los países con menor cantidad de emisiones en términos del territorio del país, 0.02% únicamente. Sin embargo, sí es un país altamente vulnerable y que necesita y requiere, digamos, más allá de este paréntesis, pensar en una economía baja en carbono, que lo dice ya la legislación de Panamá y los acuerdos que Panamá ha suscrito dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. Excelente. Sobre el tema este de los acuerdos y todas estas iniciativas que las Naciones Unidas ha implementado para que los países pues hagan su parte, la pregunta que quizás nos hacemos muchas personas es, ¿cómo de estas políticas lo traducimos a resultados? Porque a veces vemos proyectos, planes, ideales, pero ¿cómo nosotros verificamos de que estamos por el buen camino? Bueno, algo muy interesante y muy importante de la Agenda 2030 es que la Agenda 2030 vino con metas, vino con submetas, o sea, esos objetivos vinieron en una escalada de aspiraciones muy concretas y con una cantidad de indicadores, más de 200, de los cuales el 50% están relacionados con el medio natural, con el planeta. Entonces, medir es clave. Hay que hacer un esfuerzo en poner los recursos dentro de los países, dentro de las entidades, y además a los niveles que corresponde para poder, como señalas, poder entender cuáles son esos indicadores y trabajar para poder alcanzarlos y que tú puedas ir midiendo y monitoreando. Eso por un lado, o sea, hay que medir. Lo otro, hay que entender que hay un proceso de codiseño que debe ser participativo, por supuesto, cuando se trata de políticas públicas, porque se ha probado, hay estudios científicos que evidencian que cuando las personas participan en estadios iniciales de prediseño, en el proceso de codiseño de políticas públicas, luego hay mayor garantía y mayor probabilidad de que éstas se cumplan, ¿no? Y por supuesto, hay que trabajar desde el punto de vista de tener los recursos a la mano, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, para poder operativizar de alguna manera
esas políticas públicas. Un ejemplo interesante en Panamá en los últimos años ha sido el Plan Nacional de Seguridad Hídrica al año 2050, y que está precisamente, o sea, o condensa en sus 5 ejes, básicamente varios de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí hay ejemplos claros de cómo una vez aprobada el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, se crea una institucionalidad en el país para poder dar seguimiento al contenido de ese plan y se invierten recursos o se asignan recursos específicos para avanzar sobre la base de eso. Así que eso es importante. Y por último, el compromiso de la ciudadanía. Estos temas tienen que ir amarrados de gobernanza y de generar, digamos, una participación que no sea únicamente en momentos precisos, sino que sea continua, sistemática y de manera oportuna y con acceso a información. Amigos televidentes, continuamos conversando con Jessica Young. Ella es gerente de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Acción Climática de las Naciones Unidas. Quédense con nosotros. Continuamos conversando con Jessica Young. Ella es gerente de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Acción Climática de las Naciones Unidas en Panamá. Y estos temas sencillamente son importantísimos, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo en este momento. Jessica, nuestra última pregunta. ¿Cuál debe ser la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para asegurar la sostenibilidad del planeta? Definitivamente sí, hay que empezar por acciones individuales y creo que empieza por la forma en que nosotros consumimos agua, cómo lo hacemos, es responsable el uso que le estamos dando, consumimos energía, cómo lo estamos haciendo, somos eficientes en el ahorro, básicamente no despilfarrar, ¿no? Y creo que eso es importante. Por supuesto, también hay que pensar que este tipo de recursos tiene que llegar a todos, entonces en la medida que somos conscientes de eso y empujamos unos cambios de comportamiento en función, como decía, de que los recursos no son infinitos, eso ayuda, ¿no? Por el otro lado, consumir lo local. O sea, consumir local es un buen mensaje porque tiene que ver con que primero apoyas a las redes o redes de valor y de economía local, ¿no? O sea, con lo cual estás apostando a que haya un beneficio directo a las comunidades que te rodean, con las que convives, en las que estás inmerso. Y por el otro lado, también ayuda en cuanto a que reduces ese tránsito, ¿no? Que, como sabes, pues es parte de lo que tenemos que asumir si queremos hacer una reducción de emisiones, como lo señala la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Pero básicamente, y muy importante, preocúpate, o sea, uno como persona lo que se tiene que preocupar es de qué estoy comprando, qué estoy consumiendo y qué pasa después con eso, ¿no? O sea, ¿a dónde va, no? Muchas veces nos quedamos nada más en encerrarnos, en entender que, bueno, yo adquiero este producto que a lo mejor vienen envases que no son reusables, que ni siquiera pueden ser reciclados en el país, que no tienen otra salida, y pensar en que debe haber una economía circular, es decir, que todo se pueda aprovechar, pero también pensar en qué pasa después con ese tipo de objetos de consumo, creo que lo hace a uno más responsable, ¿no? Y solidarizarnos con el resto de las personas, creo que eso es importante, ¿no? Y nos has llevado a un punto muy interesante. Nosotros consumimos lo que nos ofrece el mercado. Pasamos entonces al nivel empresarial, a ese nivel organizacional. ¿Cuál crees tú que debe ser esa filosofía de las empresas actualmente, de los nuevos negocios frente a la sostenibilidad? Bueno, yo creo que la realidad es que las empresas también deben alinearse a la Agenda 2030, deben reconvertir los que no lo han hecho todavía o en todo caso adaptarse a esta nueva realidad que implica en que tienes que ser consciente, uno, de tu forma de producir, tu forma de dar servicio, tiene que estar vinculado a, como decía, ahorro en agua, ahorro en energía, ahorro en papel, gestión de tus residuos, gestión de tu gente y de la comunidad a la que perteneces. La Agenda 2030 tiene un espacio importantísimo que es fundamental para el sector privado y eso también va de la mano con poder planificar, poder establecer indicadores, medirlos periódicamente y poder reportarlos. O sea, realmente las empresas de este siglo, las empresas de hoy que quieren convertirse realmente en entes transformadores y de innovación,
para beneficio tanto de la empresa, por supuesto, pero del entorno y de los recursos a los que depende, tiene que pensar en Agenda 2030 y en una economía baja en carbono, tal y cual pues, se acordó en París también en el año 2015 y un acuerdo que la mayoría de los países han suscrito, pero mejor todavía, muchas empresas importantes están teniendo sus propios compromisos climáticos. Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo ese conocimiento que has compartido con nosotros. Valoramos mucho esta oportunidad. Amigos televidentes, este fue Conversando con Jessica Young, gerente de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Acción Climática de las Naciones Unidas en Panamá. Quédense con nosotros.